Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Nuestra manualidad de hoy. Vamos a necesitar todo esto. Necesitaremos un mechero, una tijera, cuerda o cinta o hilo, lo que vosotros necesitéis. Según me veáis a mí, podéis mejorarlo, igualarlo, cambiar la decoración, la cinta. Bueno, necesitaremos un ramo de flores. Yo he cogido estas. Debería haberlas cogido rositas, pero bueno, al final la he cogido así en tono verde y azul. No sé, me gustó mucho. Me costó 2 euros. Y vamos a necesitar cintas. Cintas de todas las clases. Yo voy a utilizar blanco y beige con algún marroncito. Y como las flores tienen así este tono, igual meto alguna cinta también en verde agua. Que no sé, lo veo muy bonito. Igual me. A lo mejor luego cuando lo hagamos no nos gusta. Pero bueno, paso a paso. Entonces, vamos a necesitar cintas de todas las clases que tengáis, todos los trozos que tengáis por casa. Voy a utilizar también dorada. Me he encontrado esta, no sé si la pondré. Pompones, encajes, plumas. Tengo estas, tampoco sé las que voy a utilizar. Necesitaremos un punzón o algo que tenga punta, un molde, algo. A ver, necesitaremos un hula hoop que ya os lo he enseñado yo por Instagram. Este lo he forrado con cinta de lazo. Es un hula hoop normal, de esos que llevan como doble cinta con brillante rojo, azul o un hula hoop. Porque vamos a hacer un, ¿cómo se llama? Un atrapasueño, un mandala, como queráis llamarlo. Bueno, pues yo como veis ya lo he forrado todo. Es que me ha llevado un tiempo. Entonces lo hice el otro día para dejarlo preparado. Pero bueno, forrado con cinta, vosotros lo podéis forrar como os guste. Yo he usado cinta de lazo, pero podéis utilizar perfectamente una cinta de estas que hay para hacer los pompones de regalo. Cinta de regalo. Igual hasta saldría mejor y más económica. Pero bueno, vamos a necesitar también un tapete. Yo he comprado este, creo que no llegó a los 2 euros. Y no he encontrado más grande. Este es el tamaño así, que es más. Y llevo ya muchos meses buscando, el tapete. A ver, lo único que le he puesto aquí, en los picos de las flores, es un hilo para ir uniéndolo al hula hoop. Me falta poner aquí, que lo vamos a poner ahora mismo, que lo veáis. Con un punzón, tengo aquí mi cordón preparado. Con un punzón en lo que en el centro, si no lleva flores el vuestro, que es recto, pues más o menos vais midiendo, ¿no? Y luego, ya una vez puesto, veremos si le falta, si le ponemos, le quitamos y esas cosas. Bueno, una vez que tenemos nuestro agujero, metemos nuestro cordón y ya está. Cortamos el sobrante. Así. Hacemos un nudo. Y doble nudo, ¿eh? Metemos dos veces para que no se escape. Y ya sí vamos a ir ajustándolo al hula hoop. Vale, pues lo presentamos más o menos. Difícil porque tampoco me cabe en la mesa. Pero bueno, vamos a ir anudando. Luego, si vemos qué tal, pues ya vamos ajustándolo más o menos. Pero bueno, para ver
dejarlo así presentado y ver cómo nos queda. Bueno, chicas, ya lo tengo aquí preparado. Como veis, aquí se ha quedado más justo y aquí lo he tensado demasiado de aquí de la parte de arriba. Entonces, vamos a aprovechar este lado para poner las flores, digamos, ¿no? Ahora, simplemente vamos a ir cortando los flecos, que de aquí ni los voy a cortar, solo voy a cortar los de arriba, que son pues los que más se van a ver, ¿no? Entonces vamos a cortar, pero también tenemos que sellar con nuestro mechero, ¿eh? Mojamos los dedos y ajustamos bien para que no se resbale y se suelte. Pues así lo voy a hacer con todos. Vale, pues lo he dicho, ya lo hemos sellado todo. Ya lo veréis luego bien entero. Y ahora, como esta parte es la que más hueco ha quedado, por aquí vamos a poner todas las cintas y vamos a empezar pues por esta. Lo que tengo que medir es el largo, porque no tengo ni idea del largo, así que voy a medirlo en la pared. Vale, chicas, pues ya tengo más o menos recortado todo lo que voy a poner. Voy a utilizar una media de 90 centímetros, porque esto lo voy a colgar alto detrás de, o sea, por delante de una cortina, y yo creo que con 90 centímetros va a ser suficiente. Ahora, ¿cómo vamos a poner esto? Lo vamos a poner con un poco de silicona. Vamos a ir poniendo todas las tiras. No vamos a dar la vuelta porque vamos a poner las flores, o en principio me gustaría poner las flores, no lo sé, ahora tengo dudas, ¿sabéis? En fin, vamos a ir poniendo esto aquí con un poco de silicona, los vamos pegando. Así. Y vamos a ir pues poniendo de todo un poco. Yo he cogido en varios colores, o sea, en tonos blancos, beige y marrones. Así. Con que pongamos un poco es suficiente, ¿eh? Voy a meter el verde en el centro. Y si luego no nos gusta, pues lo cortamos y ya está. Y ponemos unos pompones mismo para tapar. Si luego no nos gusta, ponemos pompones. Voy a poner esta. O el dorado quedará chulo. A ver, esto a lo mejor no. Voy a seguir por este lado.
Lo que voy a separarla para ver los colores. Vale, vamos a poner esta. Bueno, y así vamos a ir pegando todas las cintas. Bueno, chicas, así vamos. Ya he puesto todas estas. Y no sé si probarlo, ver cómo queda y si faltan añadir más a un lado y a otro. Las plumas, las grandes, estas doradas, las voy a poner pegadas en la cinta esta, que esto es lana. Y una vez que las tenga pegadas, lo que voy a hacer es repasarlo con... A ver, así. Con un poco de hilo. Hilo blanco o de cuerda. O no sé si ponerle alambre. No, le voy a poner hilo. Así. Para asegurar, digamos. Y tres. Ya está. Corto. Sellamos un poco, ¿eh? Y ponemos con silicona por detrás. Así, lo otro voy a ponerle cuerda también. Y sellamos con silicona también la puerta. Así. Bueno, pues así lo voy a hacer también este con cuerda, porque como lleva mucho blanco, para que destaque también aquí el color este. Vale, pues los vamos a dejar así de momento. Y estas plumas, pues las pegamos por aquí. A ver, las voy a pegar aquí. Así, alguna suelta. Bueno, y ahora vamos a ir
viendo cómo colocamos las flores. A ver, este que parece más grande. Mira, he cortado el tallo largo, le he dado una vuelta en el aro, lo voy a sellar con silicona y lo voy a dejar así. No sé si esto para arriba o para abajo. Para arriba. Así. Lo aguantamos un poco, lo vamos a aguantar un poco hasta que seque y se quede fijo. A ver, chicas, ya lo tengo colocado, las flores, pero ahora en la terminación, y voy a colocar también alguna por aquí debajo, pegada, de estas que voy guardando, pues las voy a pegar aquí, lo que en las terminaciones, ¿eh? Con silicona. Y así tapamos el sobrante de que nos ha quedado aquí, que no lo tapa el ramo. Así, ¿veis? Sí, se nos va a quedar mejor así. Mejor la presentación, digamos, mejor terminado. Bueno, chicas, y así es como me queda puesto. ¿Qué os parece? Yo creo que queda muy chulo, ¿no? Lo he colgado de una viga. Y bueno, así se va quedando mi terraza chill out. Ese es el aparato del aire, que lo tengo un poco camuflado así, como todavía no lo usamos el aire acondicionado. Pero bueno, que veáis que el resultado queda genial, genial. Me encanta. Queda muy chulo. Con un simple hula hoop, ¿eh? Genial, me encanta. Muy chulo. Muy chulo. Y bueno, yo sé que el vídeo se ha hecho un poco largo, pero creo que merece la pena, ¿eh? Y bueno, yo ya me despido, que ya es mucho tiempo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.